saluta resonstia, quae genipa desostium, bella premunt hostilia, orbe fer auxilium, unitrino quae domino sit sempiter na gloria, qui vitam sin ne termino nobis donet in patria. Amen. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito sea Dios por siempre. Bendito sea Dios por siempre. Let us pray. Almighty and eternal God, in Christ your Son, you have shown your glory to the world. Guide the work of your church. Help it to proclaim your name, to persevere in faith, and to bring your salvation to people everywhere. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pepe, por favor, please stand for the reading. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos los 11 apóstoles y sus compañeros, y les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces, ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. The two disciples constrained him, saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent. So he went in to stay with them. When he sat at table with them, he took bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to one another, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? And they rose that same hour and returned to Jerusalem. And they found the 11 gathered together and those who were with them, who said, the Lord has risen indeed and has appeared to Simon. Then they told what happened along the road and how he was known to them in the breaking of the bread.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Senta un poquito, please be seated. Qué buena una oración, una expresión muy corta. Quédate con nosotros. Una frase muy corta, pero muy profundo. Es algo que debemos proclamar, decir, preguntar a nuestro Señor siempre. What a simple little phrase. Stay with us. What a perfect prayer. Something we should say to the Lord always, stay with us, Lord. Be with us. Of course, the reality was the same for them as for us, that Jesus was with them. They just didn't recognize him. But when we ask the Lord to stay with us, it's in that moment we realize he's always been with us. He's right there with us, even when we're asking. Por supuesto, Jesús estaba con los dos discípulos cuando ellos lo preguntaron, quédate con nosotros. Sí, pero ellos tenían a reconocer la realidad que siempre Jesús estaba con ellos y con nosotros también. Pero es en medio cuando preguntamos esta pregunta, quédate con nosotros, podemos reconocer que ya nuestro Señor ya está con nosotros siempre. Él está con nosotros, por supuesto, esta noche. Pero cualquier tiempo vamos a pedir a nuestro Señor estar en nuestros corazones. En este momento podemos reconocer la realidad que ya Él está conmigo. Yes, of course, Jesus is with us tonight here with the Blessed Sacrament. But he's always with us. And when we say, stay with me, Lord, be with me, it's then we realize that he is with us, always has been, and always will be. So tonight, we're here not to be with Jesus as if he's not with us normally, but it's a special time. Special time to reflect on the reality that, in fact, Jesus is always with us, always walking with us, always giving us his love. Entonces, esta noche no es para estar con Jesús y porque otros tiempos él no está con nosotros. No, esta noche es importante para ayudarnos a reconocer que siempre nuestro Señor está con nosotros. Es porque tenemos una noche como esto, para ayudar nuestro conocimiento de la presencia de nuestro Señor ahora y siempre. De pie, por favor, please stand. And let us gather all of our prayers, all of the needs of the world. Of course, we'll pray for all the victims of the pandemic. Vamos a coger todas nuestras oraciones, nuestras peticiones, las necesidades del mundo, por todas las víctimas del coronavirus. Todos. Quedar esas cosas en nuestros corazones cuando vamos a orar en cualquier lengua, las palabras que nuestro Señor nos enseñó, will hold all of these intentions in our hearts as we pray the words our Savior taught us in whatever language is best for you. Our Father, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tantum ergo sacramentum. Veneremur genui, et anticum documentum, nova genet ritui, praestet fides supplementum, sensum defectui.
Genitore, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sede benedictio, procedente ab utroque, composit laudatio. Amen. Let us pray. Lord God, teach us to cherish in our hearts the paschal mystery of your Son by which you redeemed the world. Watch over the gifts of grace your love has given us and bring them to fulfillment in the glory of heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. I will intone the divine praises in Spanish, but then you may respond in whatever language is best for you. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen Madre. Bendita sea San José, su castísimo esposo. Bendita sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.
Si alguien de ustedes puede ayudarnos con una canción. Bendito, bendito.